que le da el cierre digital, que habla de los correos de Koldo, los correos del caso Koldo, así actuó Ábalos y su clan para atacar al cierre digital, nada más y nada menos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues esta noche por alusiones, ¿no? Tengo que entrar a contarlo. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos esos famosos correos del caso Koldo que afecta directamente a tu medio. Y a ti, claro. Pues sí, realmente es una portada que Juan Luis Gal ha hecho, el director de Cierre Digital, y firma hoy él mismo, lógicamente, esta noticia a la cual ha accedido a, bueno, parte de la investigación y parte de esa información que arroja el pendrive de Koldo, precisamente hablando de Koldo, pues forma parte de unas comunicaciones que efectivamente en febrero del 2021, y hemos publicado los correos electrónicos, esos pantallazos, están intercambiando información entre Koldo y el que era el director de emergencias del Ministerio de Fomento en ese momento, un policía, Rubén Eladio, y están hablando de provisión de fondos para procurador, abogados, para querellarse contra el cierre digital, nada más y nada menos. Estos correos también han sido interceptados, lógicamente, por la UCO de la Guardia Civil, han llegado a nuestro poder y, obviamente, teníamos que contar que esta persecución, por lo menos acreditada contra el cierre digital, viene ya fraguándose desde el principio del 2021. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro diario estaba haciendo ya publicaciones desde el 2018, ya venían hablando del supuesto clan Ábalos, y estaban hablando de las parejas de Ábalos, en este caso, de Carolina Perlés, que era la mujer de Ábalos en ese momento. Están destapando, bueno, pues qué papel podía tener esta mujer también cerca de Ábalos y también de Patricia Uri, la mujer de Koldo. Y entonces el propio abogado de Ábalos le dice en estas comunicaciones: es que el cierre digital solo está informando, no tenemos nada, ninguna munición para realmente atacar a este medio. Sin embargo, ellos, Ábalos en este caso, ¿no?, continúa con las querellas adelante, las perdieron estrepitosamente, porque además el cierre digital tiene una abogada buenísima que lo va ganando todo, y efectivamente los juzgados tienen la razón a Juan Escalés, el director, al cierre digital en este caso, diciendo que habíamos informado y que además eran temas relevantes socialmente hablando, y por tanto pues Ábalos se estrelló contra el cierre digital en los juzgados. Esto, pero claro, al leer los correos cómo eran las cosas, oye, mira, provisión de fondos, estamos contratando abogados, procuradores, esto ya está, pues la verdad que a uno se le pone los pelos de punta, ¿no? María, quiero que me comentes la siguiente noticia, porque la información que está saliendo compromete cada día más a Sánchez. Dice que los USB en poder de la UCO contienen todos los WhatsApp que se cruzaron Ábalos y Sánchez desde el 2017. Nada más y nada menos. María, esto puede ser dinamita pura. O sea, si se empieza a confirmar todo lo que, la información que nos está llegando a los medios por medio de los informes de la UCO, estamos hablando de que Sánchez está cogido y, lógicamente, se puede acusar por haber cometido el mayor delito de la historia de España al ser presuntamente presidente de gobierno y haber organizado esta trama, o estar detrás de esta trama, todo presuntamente, claro. Sí, sí, desde luego, más desde el 2017, que ahí hasta la actualidad, fijaos, ha habido elecciones generales, autonómicas, europeas, efectivamente ha habido reparto de fondos públicos. En fin, ahí tiene que salir muchísima gente. No creo que solo sea un tú a tú entre el número uno y el jefe, ¿no?, Ábalos, como lo llaman, sino que ahí tiene que aparecer muchísima información comprometida. Con razón, Ábalos está nervioso y ha pedido, efectivamente, como comentábamos, a la Audiencia Nacional, pero es que esta información no se puede separar. O sea, lo que hay ahí va a ir de la mano, eso lo tiene que tener claro a estas alturas. Y por otra parte, pues vamos a ver cuánto tiempo, ¿no?, lleva a desgranar, fíjate, 7 años de comunicaciones entre el número uno y el jefe, pero yo entiendo que sí, que tiene que haber muchos nervios en este momento en Moncloa, y que la llamada de rigor entre el número uno y el jefe habrá sido qué es lo que tenías en ese pendrive, porque además fijaos que también parece película de espías. ¿A quién se le ocurre guardar en un pendrive cosas tan importantes, o al revés, con qué objetivo Ábalos guardaba información privilegiada de sus conversaciones con el uno? ¿Con qué objetivo y qué realmente qué pretendía almacenando información pues sensible que un día, como es ahora, va a ver la luz? Exactamente, información muy sensible sobre Pedro Sánchez, muy, muy sensible, porque nos está llegando, que lógicamente no se fiaba de él, que sabía que en cualquier momento le iba a traicionar,
pero él nunca pensaba que esa información se la iba a quitar Koldo, porque tampoco se fiaba de él, y esa información ya la tiene la Guardia Civil. Sí, además, hasta el punto de la confianza que Ábalos no podía depositar en Koldo, bueno, los correos que estamos contando esta noche, incluso para las demandas y querellas, o sea, que alguien que está cobrando un sueldo público como Koldo se dedique también al trasiego de querellas contra los medios, ya dice todo esa relación de confianza entre Ábalos y Koldo, ¿no? Pero que además el pendrive lo localice la UCO en una casa de Benidorm cuando registran, ¿no?, y detienen a Koldo en febrero de 2024, es muy significativo. Oye, Koldo, guárdame esos pendrives, y también habría que ver si Koldo los ha visto y conoce el contenido. Es que claro, aquí se abren muchas posibilidades, si hay más copias de esos pendrives, quién los puede tener, cuántos pendrives puede haber. Porque ya sabes que yo siempre, con mi parte indiscreta, pues me hago un montón de preguntas, ¿no? Efectivamente, ¿hasta qué punto puede estar embarrado Sánchez? Yo creo que es evidente que esos pendrives van a ser el fin del pichón de la Moncloa. María Montero, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Mundo al Rojo y felicidades por ganar esos juicios. Muchas gracias. Si me permites una última hora también, que acabamos de subir al cierre digital, es esa, bueno, acabamos de publicar unos documentos, además, públicos del Parlamento de Canarias, donde la propia mesa de la Cámara Parlamentaria está señalando a Vox como la única fuerza política que no rinde cuentas con los fondos públicos o subvenciones adjudicadas por el Parlamento de Canarias en esta legislatura, en el año 2024, segundo trimestre. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque tres diputados que tiene Vox firmaron un convenio, pues, de posicionamiento político, de comunicación, una serie de cosas que el partido, ¿no?, ofrece a nivel nacional, ofrece a esta formación política en el Parlamento de Canarias, que consiste en 78.000 euros al año. Bien, pues justamente no declaran el segundo trimestre, según fuentes internas de Vox, es justamente donde posiblemente, supuestamente, habrían remitido estos 78.000 euros a la formación nacional de Abascal, que coincidía casualmente, no sabemos si es casualidad o no, con las elecciones vascas. Es decir, tirón de orejas para Vox Nacional y para este grupo parlamentario en Canarias por no rendir cuentas a tiempo, agotar un plazo que el Parlamento les dio, ya han agotado los plazos y no se pueden publicar las cuentas en el portal de transparencia porque Abascal no dice qué hace con las subvenciones públicas que recibe el Parlamento de Canarias. En fin, que aquí tenemos para todos. Esta España que madruga, ya veis que tenemos cosas para contar de todo el mundo. Pues María, un placer. Ahí queda la última hora de María Montero.